Europa con igualdad. Bueno, en realidad no es un placer, es un gusto. Y es un gusto porque compartir escenario con Lucila Corral, con Manuel Robles y con Borja Cabezón no tiene precio, de modo que un lujo. Lucila, tú ya lo sabes, como mujer, como fuenlabreña y como socialista, tengo el compromiso de reconocer tu enorme trabajo incansable por los derechos de las mujeres en Fuenlabrada. Gracias. Manolo, eres el jefe, siempre es complicado. Pero tengo que decirte que eres un ejemplo de perseverancia y de qué hacer político. Solo puedo decirte gracias, compañero. Y a Borja. Bueno, el otro día en Parla, Borja, recordabas un viaje de hace 10 años a Bruselas. Creo que en aquel momento comenzó todo. Hoy volvemos a reencontrarnos y creo que el objetivo es el mismo de entonces. Conseguir una ciudadanía mejor para los europeos y las europeas. Eres un magnífico candidato. Gracias por acompañarnos. Y como se suele decir, he querido dejar lo mejor para el final. Es un gusto compartir con todos y todas vosotras este acto. Sois indispensables. Sois el combustible que hace que este partido no se pare. Y que ante la adversidad salimos a la calle con más fuerza. Gracias, gracias y gracias. Hablemos de igualdad. Mirad, si hay algo que define al Partido Socialista es la lucha constante por la equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Porque lo sabemos que no es una tarea fácil, que es un camino largo y tortuoso, repleto de dificultades y con muchos, muchísimos muros aún por derribar. Precisamente porque lo sabemos, porque sabemos que ahora más que nunca todo lo construido está en riesgo, los y las socialistas hemos decidido que nuestra candidatura a las elecciones europeas sea encabezado por una mujer, que si por algo se la conoce y se la reconoce es por la lucha constante por los derechos de todas. Elena Valenciano. Me parece todavía más importante. Por primera vez, esa candidatura que acompaña a Elena está formada por hombres y por mujeres al 50%. Ni uno más, ni una menos. Con hombres como Borja, con mujeres como Elena, estoy convencida de que el principio de igualdad va a ser la seña de identidad de la ciudadanía europea. Precisamente pensando en esa ciudadanía, y yo creo que precisamente en las mujeres, el Partido Popular ha elegido como candidato a un señor con cierta apariencia de papá pitufo, que según dicen tiene un amplio bagaje intelectual y un magnífico currículum, que como todos y todas pudisteis comprobar en el debate del pasado jueves, le sirvió para una cosa, para leer, y para otra, dos, para revolver papeles en la mesa. Pero eso sí, al día siguiente quiso justificar su descalabro diciendo aquello de he dejado ganar a Elena porque si no me van a tildar de machista. Y yo le digo al señor Ale Díaz Cañete, mal, muy mal, porque las mujeres no necesitamos ni su condescendencia, ni su misoginia, ni por supuesto su machismo. Las mujeres nos bastamos y nos sobramos para decirle que a los debates se viene leído, preparado y sobre todo dejando la soberbia en casa, porque este señor llegó a Televisión Española pensando que iba de paseo y terminó el debate pidiendo la hora, demostrando que es muy mal jugador y que no tiene ningún respeto por su adversaria. Pero bueno, no vamos a esperar a la altura política de un señor al que se le conoce por comer yogures caducados y darse duchas frías, ¿no? Todo esto parece una broma, ¿verdad? Pero en el fondo no lo es. Es más bien todo lo contrario. Es terriblemente serio y lo estamos comprobando día a día. Desde que el Partido Popular llegó al gobierno de este país, lo único que ha hecho es legislar contra las mujeres. Comenzó con su maravillosa reforma laboral, para continuar con el señor Bel y su contrarreforma educativa. Y, cómo no, suspendiendo la ley de la dependencia. Siguieron con la ley de tasas, el anteproyecto de reforma del Código Penal,
el proyecto de ley de custodia compartida impuesta y terminaron, Manolo, con la reforma local. No hace falta que os diga que ninguna de estas leyes son inocuas, como tampoco hace falta que os diga que ninguno de estos anteproyectos son inofensivos. Todos y cada uno de ellos son ataques directos a los derechos de las mujeres. Pero no tenían suficiente. Tras los derechos han venido las libertades. ¿Y qué mayor libertad tenemos que poder decidir lo que queremos o no queremos hacer con nuestro cuerpo? El Partido Popular, con su reforma de la ley del aborto, tiene un único objetivo. Congratularse con su electorado más ultraconservador, aunque creo que le han salido ciertos adversarios por esa parte, y por supuesto con la jerarquía eclesiástica de este país. La excusa, el derecho a la vida de los no nacidos. Y yo le pregunto a Rajoy y al Partido Popular, ¿y qué pasa con la vida de los nacidos y las nacidas? ¿Qué pasa con los dependientes? ¿Qué pasa con los enfermos y las enfermas? Nuestros niños y nuestras niñas, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, nuestros jóvenes. ¿Ellos y ellas no cuentan? No nos van a contestar, pero los y las que estamos aquí tenemos la respuesta. No, no cuentan. De la misma manera que tampoco cuentan las mujeres víctimas de violencia de género. En lo que va de año 2014, 31 mujeres han sido asesinadas en este país. El Partido Socialista, junto con organizaciones feministas y de mujeres, han propuesto al gobierno un pacto de Estado para, entre todos y todos juntas, intentar acabar con este ataque a los derechos humanos de las mujeres. La respuesta, la de siempre, no. En vez de eso, se reúnen tres ministros y como propuesta estrella nos traen que van a reformar la ley integral contra la violencia de género. Porque según ellos, hay que proteger a los hijos y las hijas de las mujeres víctimas. Y a mí me surge la pregunta, ¿estos señoras y señoras no se leen las leyes? Que yo sepa, la ley integral contra la violencia de género ya protege a los niños y las niñas víctimas de violencia de género. De hecho, el Partido Popular ya en el año 2013 presentó en el Congreso unas propuestas de medidas específicas para defender a esos niños y niñas de los maltratadores. Y de nuevo, el Partido Popular, ¿qué votó? Que no. Entonces, ¿qué pretenden ahora con esta modificación de la ley? Pues está muy claro, desvirtuarla. Incluyendo a los niños y a las niñas en el artículo 1 de la misma, el objeto de la ley deja de ser único, deja de ser la mujer víctima de violencia de género y deja de ser su protección la característica principal. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es acercarse cada vez más a aquello que buscan desde el primer momento. Y es que dejemos de hablar de violencia de género, para que comencemos a hablar de violencia en el entorno familiar. De ahí, a invisibilizar de nuevo a las mujeres, meterlas en casa otra vez, hay un paso. Por todo esto, y por mucho más que podría contaros, necesitamos que el Partido Socialista gane el próximo 25 de mayo. Si lo conseguimos, uno, el gobierno creo que no va a volver a sacar del cajón en el que tiene guardada la ley del aborto. Y dos, si el próximo 25 ganamos los y las progresistas, el Partido Popular se pensará muy y mucho si puede continuar siguiendo atacando a las mujeres, que somos la mitad de la población y además, que lo recuerden, votamos. Me lo habéis oído decir muchísimas veces. Las mujeres no queremos más, pero tampoco menos. Por esta razón, sé que todos los avances en equiparación de derechos con los hombres en este país han venido de la mano de los gobiernos del Partido Socialista. Primero con Felipe González y después con José Luis Rodríguez Zapatero. Y que nadie pretenda venir ahora a darnos lecciones sobre esto. Lo dijo nuestra vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega. Cuando una mujer da un paso, todas avanzamos. Por eso, ejerzamos nuestros derechos y no permitamos que nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas, disfruten de menos derechos de los que hemos disfrutado nosotros y nosotras. El próximo día 25 de mayo, todos y todas a votar. Digámosle al Partido Popular que nuestros derechos no se venden, que nuestras libertades no se arrinconan, que los derechos se ejercen y las libertades se disfrutan. Y vamos a demostrárselo. Gracias. Compañera y amiga Lucila Corral, cuando quieras, Lucila.
amigas y amigos, compañeras y compañeros. Es para mí un placer y un honor estar aquí esta mañana, sentir vuestro calor, sentir vuestro ánimo. Gracias por trasladarnos ilusión y cariño. Os aseguro que en estos momentos lo necesitamos. Lo necesitamos mucho. Tenemos enfrente un gran reto que conseguir. Y lo vamos a conseguir entre todos. Yo estoy segura, entre todos y entre todas, estoy segura, segura, que el domingo va a haber una gran sorpresa. Sorpresa para algunos. Nosotras sabemos que el domingo ganará en España, en Fuenlabrada, el Partido Socialista Obrero Español. ¡Acordaros! ¡Acordaros! Y quiero agradecer de verdad, porque me emociona que siempre me elijan, quiero agradecer a mi agrupación, a la Agrupación Socialista de Fuenlabrada, que me dé la oportunidad de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Yo sé que ellos saben que a mí me gusta hacerlo. Y quiero saludar también, pues, a mi anfitriona Silvia, la mejor concejala ahora mismo de la mujer de España. Es así, está reconocido, está escrito. Saludar a mi alcalde, ¿no? A mi alcalde, que nunca se cansa de apoyar a las mujeres de esta ciudad. Y saludar a Borja, ¿no? Borja Lebrez. Es un joven bien parecido, es un gran socialista y es un joven brillante, de los que necesitamos en Europa, de los que necesitamos para que defienda los intereses de los españoles y de las mujeres en la Unión Europea. Pero tengo también que felicitar a una gran compañera. Felicitar a nuestra candidata Elena Valenciano por el discurso del pasado jueves. ¿Cómo fue ese discurso, amigas y amigos? Yo la quiero felicitar por su sabiduría, pero también por su tranquilidad. Yo la miraba y decía, ¿cómo lo conseguirá? Había que ver al señor Cañete, pero ya lo ha comentado Silvia. Yo quería decir, porque ellos se cansan de hacerlo, presentamos a lo mejor profesional, al técnico, al que mejor conoce la Unión Europea. Yo pienso, ¿cómo será el resto de la lista si el señor Cañete es lo mejor que tienen? No puede ser más machista, vergonzante. Es que no puede ser peor. Y también os diría, y esto es bien triste, no puede ser más mentiroso. No se pueden decir más mentiras en menos tiempo. No se pueden decir más mentiras. Mirad, si alguien ha subido las pensiones en este país, yo decía, ¿cómo se podrá contener Elena Valenciano? Ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Las pensiones de viudedad, si hay aquí viudas lo sabrán, han subido hasta el 68%. En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, las pensiones mínimas han subido hasta el 50%. En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, esa herencia que él repetía y repetía y repetía. ¿Será así? ¿Sería la obsesión de Zapatero por garantizar las pensiones que dejó una bolsa de 65.000 millones de euros? Una bolsa de 65.000 millones para que estuvieran garantizadas las pensiones, la misma bolsa que ya llevan saqueada casi el 50%. Esa es la verdad, y estoy hablando de matemáticas. Ellos que iban a arreglar este país y hay 1.200.000 parados más. Ellos que iban a arreglar este país y hay un 30% más de deuda. Y ellos hablan y hablan y hablan como si toda esta desgracia que estamos viviendo fuera gratis. No tienen respeto, no digo ya, a la magnífica herencia recibida, no tienen ningún respeto a la gente. Pero tengo que ir al grano, porque no quiero aburriros, porque somos muchos intervinientes. Y decía,
El día 25 tenemos un gran reto y es imprescindible ganar. Lo podemos hacer. Tenemos el arma que nos da la democracia y es el voto, amigas, amigos. Y con ese voto de la inmensa mayoría de la gente podemos dar el giro en Europa. Los socialistas nos veis así, pero estamos convencidos de que será. Le ponemos toda nuestra responsabilidad y todas nuestras ganas. Le ponemos toda nuestra convicción, porque sabemos que el remedio de lo que ocurre, el remedio a la desesperanza de la gente, el remedio a la incertidumbre de la gente, está sencillamente en echar del gobierno de Europa a esta derecha neoliberal, lo decía muy bien Carmen el otro día, a este monstruo sin alma que rescata a los bancos y abandona a las personas a su suerte, a la calle, a su desgracia. Esto tiene que terminar, amigos y amigos. Tenemos que echar a esta derecha europea que gobierna el dictado del capital financiero. Hay que echarla de la Unión Europea, amigos y amigos. Hay que echar a esta derecha que quiere pagar la crisis, que está pagando la crisis de forma injusta con nuestro patrimonio, con el patrimonio de los inocentes, con nuestros servicios públicos, recortando, privatizando, paralizando la legislación de los derechos de los ciudadanos, con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestro sistema de atención a la dependencia, con nuestras pensiones. Con esto quiere pagar la deuda. Es al contrario de Robin Hood este, ¿no? O sea, quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos, amigas y amigos. Y quiere pagar la deuda, y esto es bien triste, lo decía Silvia, con el proyecto de vida de nuestros jóvenes, que tienen que salir de este país para tener futuro. A uno se le rompe el corazón. Tiene que abandonar a su familia, tienen que abandonar a su país, y los que se quedan aceptando trabajos humillantes y se quedan en la desesperación. Y tenemos que ganar estas elecciones porque es injusto que se pague esta crisis con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, amigas y amigos, con los derechos que ha costado sangre y cárcel a tantos sindicalistas. Esta ley de reforma laboral hay que quemarla después del 25 de mayo, después del próximo domingo. Y es injusto que se pague esta crisis con las libertades de las mujeres, con el derecho a decidir sobre nuestra maternidad, amigas y amigos. Decía Martin Hull, el que la socialdemocracia presentamos como próximo presidente de la Comisión Europea, decía: las generaciones se miden por lo que dejan a las generaciones posteriores. Las mujeres hemos luchado mucho para que nuestras hijas y para que nuestras nietas puedan decidir. Yo quiero que mi nieta esté orgullosa de mí y que sepa que puede decidir, que es libre, gracias a que las mujeres de mi generación, que yo conozco, sé cómo han luchado por ellas. Y no se puede pagar esta crisis porque es el colmo, lo decía Silvia también, con la seguridad de las mujeres. Con la seguridad de las mujeres han paralizado la ley integral contra la violencia de género. Ahora están cuestionando si la tienen que modificar. No, amigas y amigos, lo que tienen que hacer es ponerla en funcionamiento. La han paralizado. No hay un duro. Os voy a decir lo siguiente que escuché el otro día en la SER a la secretaria de Estado. La preguntaban por qué el dinero que tenían en el presupuesto, los socialistas dejamos en los presupuestos generales una partida importante para comprar brazaletes. Brazaletes para los maltratadores.
es muy importante que todos los maltratadores condenados tengan puesto un brazalete. Es lo que garantiza, lo único que garantiza, y lo sé muy bien, que las mujeres que sufren violencia tengan un círculo amplio donde moverse con seguridad. Porque en cuanto el maltratador ponga un paso en ese territorio, van a sonar todas las alarmas en las policías. ¿Qué ocurre? Que a los maltratadores es que no les gusta llevar esto. Llevan como una señal, les parece un estigma y no les gusta. Y los jueces son muy sensibles, bien, pues a esta querencia de los maltratadores a no llevar el brazalete. Pero es que no puede ser. Es que la seguridad de las mujeres está por encima del gusto de sus maltratadores cuando realmente están jugándose la vida. ¿Qué ha hecho la secretaria de Estado? ¿Qué ha hecho la secretaria de Estado? Pues el dinero de los brazaletes, porque ya no, nadie se pone el brazalete. Tan importante para garantizar la seguridad de las mujeres. Es que es lo único que tenemos inventado verdaderamente para que las mujeres no sean asesinadas. Ha invertido este dinero de los brazaletes en otra cuestión. Amigas y amigos, ¿se puede creer más insensibilidad? Bien, pues el Parlamento Europeo, cuando los socialdemócratas estemos allí, tiene ya pensada, preparada, una directiva importante para garantizar la seguridad de las mujeres. Y esto es imprescindible, amigas y amigos. Este es el primer problema social que tiene Fuenlabrada, España, Europa y el mundo. Ahora Europa se ha enterado, ha hecho una encuesta hace unos meses y ha descubierto, porque esto se va descubriendo poco a poco, algunas lo sabemos desde hace mucho tiempo, que al menos el 33% de las mujeres europeas sufrimos violencia. Al menos el 33%, amigas. Y ahora han dicho los socialdemócratas, vamos a implantar una directiva vinculante a todos los países de la Unión Europea. Y hay otra directiva que también me gusta mucho y que está en el programa de Martin Schulz, y es una directiva dirigida a que hombres y mujeres tengamos la misma gratificación económica por el mismo trabajo. Y esto es importante. Es muy importante que la Unión Europea se lo tome en serio. Es nuestra última salida para que esto se consiga. Llevamos años hablando de esta injusticia, del machismo económico, que condena a muchísimas mujeres a la sumisión. Y tenemos que ganar estas elecciones. Tenemos que ganarla porque el mundo, Europa y sobre todo España es cada vez más injusto. Porque la brecha de desigualdad, esa brecha de los que más tienen y de los que menos tienen, ese 20% de los que más tienen y ese 20% de los que menos tienen, es cada vez mayor. En España la desigualdad crece a una velocidad impresionante en los últimos años. Somos el país más desigual de Europa. Hay otro país más pobre, que es Rumanía, pero nosotros somos el país más desigual de Europa, amigas y amigos. Y esto es un cárcel para una sociedad. Os aseguro que a los socialistas nos repugna la desigualdad. Nosotros nacimos para luchar por la justicia social. Nuestro fundador decía que nadie sea tan pobre que alguien le pueda comprar y que nadie sea tan rico que pueda comprar a alguien y que nadie sea tan pobre que tenga que arrodillarse y suplicar, amigas y amigos. Este es nuestro lema. Vamos por ese camino, con esta brecha de desigualdad profunda.
solo la puede arreglar. Solo lo podemos arreglar nosotros. Solo lo puede arreglar la socialdemocracia. Solo luchamos por estos valores los socialistas. Yo sé que hay esta teoría que a mí me parte el corazón, que todos somos iguales. No es igual. No es igual los que están del lado de la conferencia episcopal, de la paralización de la interrupción voluntaria del embarazo. No es igual la conferencia episcopal que los que estamos por las políticas de género, estamos por las leyes para que las mujeres tengan garantizados sus derechos, como han hecho los gobiernos socialistas. No es igual Aznar y Rajoy que Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, los que hicieron todo en políticas de igualdad de este país. Desde el Instituto de la Mujer, las políticas integrales, la lucha contra la violencia de género en este país la inventó el Partido Socialista. Las leyes que fueron únicas y brillantes en España las inventó el Partido Socialista. No somos iguales, lo diga quien lo diga, aunque lo digan otros partidos de izquierda, que, perdonadme, tendría mucho por qué callar. Mucho por qué callar, porque yo todavía no sé lo que ellos han hecho. Y no lo diría aquí si no estuviera constantemente criticándolo. Me conocéis. Y me parece que tengo que terminar porque se me ha terminado el tiempo. Así que agradecer a mis compañeros que me hayan dado la posibilidad de estar aquí con todas vosotras. Necesitamos otra Europa. La Europa que ponga la economía, la política económica en función de los intereses de las personas. Que el corazón de esa política económica sea el latir del corazón de la gente. Que utilicen la política económica para solucionar los sueños y las aspiraciones de la gente. Necesitamos esa Europa que hemos conocido, no esa que pone los intereses de Europa, los intereses económicos de Europa en función de los grandes bancos, de las grandes empresas transnacionales. Esta Europa no nos gusta. Queremos la Europa del alma social, la Europa que era el lugar del mundo donde los ciudadanos vivían mejor, esa Europa cohesionada, esa Europa de las oportunidades para todos, esa Europa socialdemócrata. Amigas y amigos, tenemos la oportunidad de conseguirlo el domingo. Animaros, animad a todos vuestros amigos, a todo vuestro círculo. Necesitamos votos para conseguirlo. Gracias, gracias por escucharme. Un aperto saludo. A votar el próximo domingo. Gracias.